Hola, bienvenido a mi canal, donde encontrarás lo que come una misia para intentar ser saludable. Quédate para ver mi video. Y empezamos el día con el desayuno de siempre. Hubo dos plátanos, café con leche de soya y la avena de siempre. Después me puse a comer un pedazo de queso con esa cosa que me hice. La anterior semana no subí video porque estaba editándolo y para ir borrando videos para, ¿no?, de los videos con los que hacía el video. Bueno, lo borré. Borré el video para subir la anterior semana. Ay, soy la imagen del mundo. Ya, bueno. Ya se queda, pues. Empecé mal esa semana porque comí chifle. Bueno, sí. Ahora esta semana voy a intentar de no comer chifle porque he dicho que no voy a comer y no lo voy a hacer. Pero es que son tan ricos. No prometo nada, hasta ya, sí, bueno, ya no prometo. Ah, también, a veces no lo grabo, pero como fruta de la que, o sea. Es decir, en el video muestro que como fruta, ¿no? Pero aparte de esa fruta, como otras frutas. La misma, pero otra vez. Ya. Ya sí, pues. Eso es todo, amigos. Cambio fuera. Para el almuerzo hubo huevo batido, completo en frito y ensalada. Exquisito. Y este es un desayuno. Café con leche de soya y cúrcuma. La avena de siempre tiene cocoa, canela y jengibre. Y un plátano maduro. Ese plátano para freír. Pero yo me lo voy a comer. Chao. Después del desayuno comí queso de soya. Y para el almuerzo hubo pollo, un estofado de pollo, creo que era. Completé un sancochado y ensalada de lechuga. Y mi mamá hizo sus inventos. Y este es el desayuno de hoy. Es café con leche de soya, avena y un plátano para freír, pero está sancochado. Y mi mamá lo dejó ahí en el frigider. Y esto es lo que voy a comer. Chao. Para el desayuno hubo esta vez café de cebada con leche de soya y cúrcuma,
y la avena de siempre. Tiene jengibre y canela. Después comí como fruta, dos plátanos y cuatro manzanitas. Y para el bitute hubo pescado frito con su ensaladita y su caldito de pescado. Ahí está la ensaladita, muy rico, muy rico. Se me terminó. Y para el desayuno de hoy hay café de cebada con leche de soya, fresas, la avena de siempre y dos plátanos. Después comí más platanitos, chiquitos, plátano bizcocho. Y ese es el desayuno. Y para el almuerzo me hice como una especie de sudado. Ahí tengo tallitos de espinaca. Hice como una camita y encima pues voy a poner ese pescado. También utilicé sal rosada que le regaló una de mi mamá y mamá me lo dio a mí. Utilicé media cucharadita de sal porque siento que como la sal la tengo muy granulada, es muy salada. Y luego utilicé estas especias que vienen completos, que es varios, solo le eché así y ya. Luego le eché chícharo y jora y para mezclarlo y también para que le dé sabor. Y luego lo mezclas hasta que sientas que la sal desaparezca. Bueno, si usas en granos como yo. Luego le eché una cucharadita de orégano. Dos cucharaditas creo que le eché después. Y la puse en la olla. Le cambié de olla porque la olla que estaba utilizando es más chiquita. Y la dejas ahí hasta que sude, pues. En este sudado no utilicé quinoa porque no sabía que había. Pero ya, mi papá me dijo que había. Y así queda. Sin quinoa, pero está rico.
Y esto es lo que voy a desayunar hoy. Es café, cocoa y leche de soya y la avena tipo carrot-cake. Y para el almuerzo hubo huevo batido con plátano frito. Antes de eso comí unos plátanos. Todo estaba rico. Me hice pan de avena. Ya lo corté. Y está en el interior. Y para el desayuno hubo ese pan que hice en la mañana, dos hamburguesas, papitas al hilo que después le eché, también eché lechuga después y tomate. Estaba exquisito. Y para el almuerzo hubo pollo a la brasa. Fue cumpleaños de mis hermanos y mi papá compró pollo a la brasa. Y eso fue lo que comí. Exquisito. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Gracias por ver mi video. Y besitos. Suscríbete y dale like. Y comenta.